quiero denunciar el brutal atropello que se está cometiendo por parte de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado venezolano, por parte de funcionarios de migración de Venezuela, del fiscal primero del Estado Vargas, David Gauna, quienes han impedido que 130 niños venezolanos que forman parte del programa humanitario Una Luz de Esperanza, que adelanta la ONG Unión Venezolana de Perú, puedan tomar el avión que los va a traer a reencontrarse con sus padres acá en tierras peruanas. Realmente es una arbitrariedad el que en este momento se esté sometiendo a este tipo de atropello psicológico y hasta físico a niños cuyas edades oscilan entre el mes de nacido hasta los 15 años de edad, por la única pretensión malsana de quienes pretenden seguir torturando a los venezolanos, que lo único que queremos es vivir en paz. Esto no es un programa político y lo hemos venido diciendo de manera reiterada. Esto lo único que busca es reagrupar a niños que están solos en Venezuela porque sus padres se han tenido que venir al Perú para trabajar, para echar hacia adelante y para poder mantenerlos a la distancia, con el anhelo de traerlos ahora en Navidad y reagruparse con ellos. Realmente nos parece una canallada que se esté sometiendo a este tipo de situación, a estos 130 niños venezolanos, que se estén buscando excusas realmente burdas, vagas, porque se está diciendo que los niños no tienen autorización para viajar, cuando afuera están sus representantes legales y le están diciendo los voceros de la ONG que se encuentran en el aeropuerto que salgan a hablar con sus representantes y se niegan porque saben que la verdad les va a reventar, les va a explotar en la cara. Por eso que nosotros exigimos, no me pueden pedir tranquilidad, porque en este momento es mi esposa, son mis hijas las que están detenidas. Son miembros de la ONG Unión Venezolana en el Perú, cuyo único delito para el gobierno es haberse atrevido a apostar a reagrupar a niños venezolanos con sus padres acá en el Perú, en un programa que, repetimos, no es político. Ese es el delito que ahora se les pretende imputar y están en este momento siendo sometidos a interrogatorios y en las próximas horas ya se lo han anunciado, puestos a la orden de tribunales. Realmente nosotros hacemos un llamado a las autoridades internacionales, a las ONG defensoras de derechos humanos, para que presten atención sobre este gravísimo caso que definitivamente no tiene parangón alguno. Esto es un vuelo de paz, este es un vuelo de amor, este es un vuelo de familia, de niños, este es un vuelo de sueños, este es un vuelo de esperanza, y no entendemos por qué pretenden seguir torturando a niños cuya ilusión el día de hoy, cuando estamos pronto a llegar a Navidad, es abrazarse acá en el Perú con sus padres. Por eso que queremos hacer responsables de lo que pase con estos niños, de lo que pase con mi familia, mi esposa e hija, que se encuentran en este momento detenidas por funcionarios de migraciones, de las autoridades de inteligencia nacional y del fiscal primero del Estado Vargas, sin ningún tipo de justificación, pues ellas solo son las encargadas de trasladar a los niños cuyos poderes han sido entregados a la ONG, que han sido tramitados de manera lícita ante las autoridades correspondientes, tanto en Perú como en Venezuela, y no encontramos ningún tipo de explicación frente a este atropello que definitivamente pinta de bien.